Seguramente estos días habréis visto este vídeo viral de un hombre salvando a un bebé oso perezoso y cómo su madre se lo agradece tan tiernamente. ¡Oh, qué bonito!, ¿verdad? Pues no, hay que dejar de humanizar comportamientos animales y os voy a explicar por qué. Por muy buenas intenciones que se tengan, lo más probable es que en este caso el bebé esté aprendiendo a trepar por sí mismo o incluso que esté defecando, puesto que los osos perezosos tienen el lujo de hacerlo solo una vez a la semana y en el suelo, para así evitar depredadores. Por lo tanto, la intervención humana no está haciendo ningún bien. De hecho, este gesto de la madre no es agradecimiento, lo que significa más bien es deja a mi cría otro remiento. Pero esto nos pasa en multitud de ocasiones, la humanización. Por ejemplo, en este vídeo mega viral parece que un dragón barbudo está saludando de vuelta a su humano, pero expertos etólogos afirman que realmente lo está viendo como un depredador y lo que le está diciendo es estoy sano y con capacidad de huir. Yo soy la primera loca de los animales, pero ¿cómo hay que actuar en ocasiones como esta? Pues hay que esperar, observar si hay peligro inminente, que esté en medio de una carretera o necesite hidratación o alimentación urgente, y si no es el caso, dejar que la naturaleza siga su curso.